Hola, hola amigos, acá Rodrigo por el canal. Bueno, primero que nada, pedirles que suscriban porque todo esto que suscriban a uno lo ayuda para poder generar más material y más presets que lo pueden ayudar a ustedes a sacar mejor provecho de su pedal. Hoy día quise empezar distinto con un backing track de un tema de Guns porque estoy sacando el preset de Sledge. El tema es Yesterday del solo y voy a alargarlo con un backing track y después explico todo lo que hice. Acá va. Más o menos qué es lo que tengo yo en la configuración. Ya, en la configuración tengo parto con un compresor, tiene esos parámetros. Después parto con un tube scream, o sea, no tiene un tubo, un overdrive de tubo con esos parámetros. Tengo un JCM800. Tengo en la gabinete un custom 212, esos son los parámetros. Tengo un noise para quitarle el ruido. La ecualización, que la tengo en esa, de esa forma. Tengo el delay que ocupo siempre. Y tengo. Ah, pero me falta algo importante. Que el trail no lo tengo activado. Ahí sí. Y tengo. Tampoco está activado el trail. A ver, lo activo. Ahí sí. Y tengo esa de reverb. Ese es el preset. ¿Ya? Ahora, esto lo estoy tocando con una Gibson Coltop. Un Gibson Coltop. Un Gibson Coltop con cápsula de la Gibson que viene en Zebra, ¿no es cierto? Y con el equipo Laney 5240. Listo. Este es un efecto bien particular. Es un efecto bien particular, ya que el sonido de Slash es bien particular. Si nosotros vamos a la cápsula del puente, tiene ese sonido bien traqueteado. Ese timbre bien particular del Slash. Y en la cápsula de arriba, en la cápsula de arriba del mástil, también tiene el sonido. No puedo tocar mucho porque el otro día me salió un copyright, no sé, pero más o menos se entiende el sonido. Sirva. No olviden suscribir.